Y ahora les presento a los luchadores que buscan la gloria en el cuadrilátero más humilde, el de su barrio. La arena es pequeña, pero el entusiasmo es enorme. Es una pasión, es algo que desde pequeño me ha encantado. Pasión reflejada en este cuadrilátero, lejos de los proyectores y la pirotecnia que glorifican el deporte en las pantallas de televisión. Este grupo de semiprofesionales luchan en el gimnasio de una escuela parroquial en Atlanta y demuestran que el talento no se improvisa. Si tú quieres dar el todo, tú quieres dar tu corazón, quieres dar tu fuerza, quieres dar todo lo que tienes dentro para la satisfacción de toda la gente que está ahí presente para verte a ti. Romeo de la Guerra, un boricua que lleva 6 años participando en agrupaciones regionales con eventos en varias partes del país, cada una con su propio campeón. Como también puertorriqueño Supernatural, mejor luchador de los pesos pesados. ¿Sí oyó bien? Heavyweight. Él dice que hace 16 años se inició en el deporte con la bendición de su madre. Ella dice, pues, tú quieres, tú tienes pues, tu corazón, voy. Igual que en los escenarios mayores, la meta es entretener al espectador, demostrar una personalidad extravagante y especialmente mostrar habilidad en el ring. Y para sobresaltar en este deporte a veces, el anonimato es la mejor opción. Yo no tengo una cara específica que dice quién es Romeo de la Guerra. Yo tengo la cara de todo el mundo a través de mi máscara. Para algunos de estos gladiadores, el competir en este escenario es satisfacción suficiente. Para otros, es un paso más, con el fin de alcanzar arenas más grandes. Para la mayoría, es la continuación de un sueño infantil, del cual ni los golpes los hacen despertar. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta.